Se hablaba de cerca de 9 millones de personas durante los 22 días que dura la verbena abrileña. Hay registros en anteriores ediciones de 7.5, 8 millones y para este 2023 esperamos contar con cerca de 9 millones de personas que nos estén acompañando. Se ha estado analizando, se ha estado platicando la supervisión de los diferentes espacios. Sabemos que es insuficiente debido a la gran expectativa que ha generado el anuncio. Tendremos unas reuniones en las próximas semanas para ver si existiría otra opción. Ahorita, de momento, sigue siendo ahí donde en años anteriores se ha venido realizando, que es en la Velaria, a un costado de la Plaza de Toros. Se esperan más personas. La logística del acomodo, que es lo que estamos tratando de revisar y de trabajar en coordinación con el patronato, es lo que podría estarse modificando o cambiando para que el aforo fuera un poco mayor y la logística, sobre todo, que garantice la seguridad de las personas que nos hacen el favor de acompañar, pues sean eventos exitosos. Cerca del 80% de todos los eventos que va a haber en la feria son gratis. En definitiva, estamos tratando de que las personas que ustedes saben, inclusive con algunos artistas, hacen filas con días de anticipación. Trataremos de garantizar. Lo más importante es la seguridad de las personas, que gocen los diferentes sectores, que eso también es importante de la sociedad, los eventos, que haya espacios que se puedan considerar para personas discapacitadas, para personas de la tercera edad, que los medios de comunicación inclusive puedan tener un lugar distinto a lo que habían tenido otros años. Es decir, vienen algunas modificaciones importantes, repito, esto para garantizar la seguridad de los feriantes y sobre todo para garantizar que la persona que desee ir a disfrutarlos lo pueda hacer.